Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, cómo no, un programa más de Más que Política, acercar a ustedes la actualidad de la política más cercana y aquellos que ustedes demandan más información es nuestro objetivo. Hoy vamos a comenzar hablando de la ciudad de Telde, para ello nos acompaña los platós de Canal 4, el concejal y portavoz de la formación política Más por Telde, don Juan Francisco Artiles Carrillo. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido. Muy buenas tardes y muy bien hallado, como siempre, en esta casa. ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues don Juan Francisco, vamos a comenzar porque vamos cortito de tiempo y el tiempo se nos va rapidísimo en este espacio. Porque usted quiere, ya le he dicho que dedique a esto 2 horas más. Por lo menos. No por mí, sino porque... Y sobre todo con las noticias que están cayendo. Porque sé que el programa tiene bastante audiencia. Y con las noticias que están cayendo, la verdad, porque esto es para darle hilo a la cometa, ¿eh? Para darle hilo a la cometa. Pero vamos a retomar, si usted me lo permite, uno de los temas que se nos quedó pendiente en la última entrevista que usted estuvo en esta casa. Hablamos del superávit, hablamos de Montoro, que parece ser que se le ha ablandado el corazón y ha abierto la mano para que todas las administraciones, en este caso las administraciones más cercanas a los ayuntamientos, puedan gastar el superávit. ¿Telde se podía acoger a esta ley, por lo menos a estos proyectos de gastar el superávit? Vamos a ver, eso de que Montoro se ha vuelto generoso y ha abierto la mano, de generoso Montoro poco. Yo que no soy nada, digamos, partidario de las políticas que el PP ha llevado los años, estos últimos en España, y sobre todo las políticas de recorte, sí soy partidario, digamos, de amarrar corto a los políticos, sea cual sea su ideología o color, que les encanta despilfarrar y tirar el dinero de todos. Entonces, el señor Montoro, con su ley de estabilidad presupuestaria, ha conseguido que esos ayuntamientos despilfarradores, esos políticos que les gusta echar el dinero por el sumidero, ha conseguido atarlos en corto, y entre ellos Telde. Eso es evidente. Las cuentas en Telde se van cuadrando por las leyes de estabilidad presupuestaria del señor Montoro. No porque aquí tengamos la capacidad de hacer un presupuesto ajustado a lo que se ingresa. Aquí siempre se ha gastado más de lo que se ingresa. Y eso no solo lo digo yo, sino que lo dijo en su momento también el ex interventor de este ayuntamiento de Telde, don Enrique Ors, en un informe bastante extenso, donde se calculaba casi en un 500% lo que se gastaba sin caja. Y utilizo una expresión que él recogía o reflejaba en ese informe. Es decir, sin dinero, aquí se gastaba. Se maquillaban los ingresos para, lo digo yo, falsear los déficits. Y eso es una realidad. Está ahí y está escrito y recogido en un informe. El señor Montoro, yo creo que con buen criterio para este tipo de ayuntamientos que ha contado con políticos y políticas que han gastado lo que no es suyo pero que es de todo, que es el dinero, ató bien a Telde. Entonces, en el año 2012, cuando volvemos otra vez a hablar del crédito ICO, es que todo lo que hagamos está vinculado al puñetero crédito ICO, perdón por la expresión. Por eso es tan importante las decisiones que nosotros a lo largo del tiempo Más por Telde ha ido tomando en relación a eso. Como el gobierno quería liquidar las deudas que venían de ejercicios anteriores, el gobierno anterior del Partido Popular Ciuca y Coalición Canaria, se acogió a ese crédito y se embarcó en un plan de ajuste. Ese plan de ajuste limitaba a Telde en ciertas cosas y al mismo tiempo pues los recortes, que es una de las cuestiones con las que nosotros no estamos de acuerdo. Pero por el otro lado, tenía que someterse a esas leyes. Telde tiene deuda bancaria, que ya lo dije en la última entrevista, pero nos quedamos a medio. Telde tiene 2 planes de pago, uno con expropiado y otro por sentencias judiciales firmes por los pufos políticos. Telde no paga en tiempo y forma, como dice la ley, a los proveedores. Y Telde tiene una cuenta, la llamada 413, que es lo contabilizado pendiente de aplicar al presupuesto, que supera los 50 millones de euros, según dice el propio gobierno. Esos son requisitos indispensables para que los ayuntamientos se puedan acoger al superávit. Empecé por el final, vamos al comienzo. El señor Montoro le vende a la Federación Española de Municipios, le vende por cuarta vez la misma moto que le vendió en el 2014. Pero, como es una decisión tan importante, no sé si es porque estamos en año preelectoral, los ayuntamientos, alcaldes y alcaldesas intentan vendernos después a nosotros, revendernos esa moto, diciendo que han conseguido o han alcanzado un gran logro
porque aquel sacrificio que hacen los vecinos y vecinas económico se va a poder invertir en obras, en servicios y en no sé cuántas cosas. Hasta ahí, todo bien, pero mire, Montoro, el más listo de la clase, vuelve a vender por cuarta vez algo que ya vendió en el 2014. La Ley de Presupuestos Generales del Estado recogía que los ayuntamientos que cumplieran con todos esos requisitos, los que dije antes, pagar a proveedores en tiempo, no tener deudas, la famosa 413 contabilizado pendiente de aplicar a presupuesto estuviese al día, todo ese tipo de cosas, Montoro les permitía que esos excedentes económicos, esos remanentes que ingresaban de más y que no podían gastar porque tenían un techo de gasto limitado, Montoro les permite invertirlo. Pero desde el año 2014, es decir, al que cumpla la ley y sea buen gestor, yo le premio. Oiga, estupendo, pero eso no se nota en Telde. Entonces hemos leído titulares como Telde abandera la lucha contra la ley Montoro. ¿Cuál ley Montoro? Montoro lo que hace es ley de presupuestos generales del Estado, cuando había presupuesto, esta vez no hay presupuesto, pues metía esa decisión o digamos, permitía que los ayuntamientos hiciesen eso, por ley, lo incluía dentro de la ley de los presupuestos. Como no se aprueba el presupuesto, lo que hace Montoro es decretar, prorroga lo anterior, pero también prorroga esas condiciones. Entonces, ni Telde abandera la lucha contra la ley Montoro sigue estando, era todo lo contrario, era ir a decirle a Montoro, mire, esa ley que usted desde el 2014 viene aplicando, decrétela, para nosotros, Telde no, cualquier ayuntamiento que cumpla así, podamos gastar ese dinero que los vecinos y vecinas ingresan por encima de lo que nosotros gastamos. Cuando llegamos a Telde, dicen que, a ver cómo decía otro titular, Telde podrá gastar el superávit. No lo sabemos. Ni sabemos el superávit, ni sabemos si Telde lo va a poder gastar, porque si requisito indispensable cumplir esas condiciones, pues por desgracia, y digo por desgracia porque Telde tiene dinero ahora en el banco y está ingresando más de lo que gasta, no vamos a poder devolverle a los vecinos eso que está pagando. Y cuando digo devolverle, es en servicios, por lo menos en servicios básicos, que estamos pagando impuestos de primera y dando servicios de cuarta. Telde no va a poder aplicar el superávit. Y luego, otra cuestión, estoy pensando en lo que nos dijeron en el último pleno, que nos vuelven a intentar vender la moto, sobre todo aquellas personas que se lo creen, algo así como que la alcaldesa pues alababa la gestión que la señora concejala de Economía y Hacienda había hecho en Madrid. Y uno dice, ¿cuál es la gestión? Si al final aquí, lo dicho, lo que se ha conseguido es lo mismo que se venía trabajando de hace 4 años atrás. Entonces, conclusión final, si se aplica el decreto de Montoro, Telde no va a poder, primero, cumplir, y segundo, utilizar ese supuesto superávit porque estamos incumpliendo. Y digo supuesto superávit porque Telde el 1 de marzo tenía que haber tenido liquidado el ejercicio del año anterior, del 2017. Y si Telde no ha liquidado el ejercicio anterior, ¿cómo conocemos el superávit? Lo desconocemos. Un dato. Una de las condiciones es el periodo medio de pago, el famoso PMPS que el Ministerio de Hacienda cada cierto tiempo hace público. Pues si en diciembre teníamos el deshonroso honor de ser el tercero por la cola en el Estado español, en enero somos los segundos por la cola. Telde, los proveedores de Telde son los últimos en cobrar en Canarias y los penúltimos en el Estado español. Hemos pasado un periodo medio de pago de 397 días a 429 en enero. Y todavía, dice la señora alcaldesa, dice su señora concejala, que Telde podrá usar el superávit. Pero mire, ¿por qué no se dedican a pagarle a los proveedores, a esas pequeñas y medianas empresas que prestan servicio a este ayuntamiento, que tardan tanto tiempo en cobrar? ¿Para qué quieren ese dinero ahí almacenado en el banco? ¿Seguimos trabajando para engordar las cuentas bancarias? ¿Seguimos siendo los más ricos del banco? ¿No estamos poniendo en riesgo la estabilidad económica y empresarial de algunas pequeñas y medianas empresas que prestan servicio a este ayuntamiento? Porque las grandes no tienen problema, van al juzgado, reclaman y encima ganan dinero. Pues yo, en la pregunta que usted me hace, concluyo. Telde no cumple los requisitos que el decreto del señor Montoro impone
para poder ejecutar ese supuesto superávit que Telde dice que tiene. Ahora, dice que tiene porque lo desconocemos. Hoy sale en titulares de prensa, en este caso la oposición de Telde pierde, en este caso, voz y voto en la mesa de contratación. ¿Cómo valora usted esto? Bueno, esa es la nueva ley de contratos del sector público que entró en vigor, creo que en el mes pasado, en marzo. Y bueno, está ahora sí estipulado por ley, no pasa nada. Yo, mientras no dé acceso a los expedientes y se no dé traslado de la información y haya transparencia, por nuestra parte, ningún inconveniente. En esa mesa nosotros teníamos representación, quien nos representa en ella, el partido, era el compañero Álvaro Monzón, y en sustitución de él o iba Luisa Dávila o iba Guadalupe Santana, y bueno, estábamos ahí y bien, teníamos nuestro, digamos, nuestro punto de vista y aportábamos algunas cosillas, pero bueno, la ley dice que ahora lo grupo, solo como invitado, solo, no, si le invitan, pero sin voz ni voto. Es como las juntas de gobierno cuando dicen, no, les invitamos pero no viene, pero ¿a qué voy si no puedo hablar y no voy a tomar decisión y es junta de gobierno? Pues mire, les agradezco mucho que nos inviten, pero nosotros nos conformamos con que luego a la hora de trasladar la información sean claros y transparentes. Con eso nos conformamos, con que nos dejen ver los expedientes y conocer al detalle las decisiones que toman. Con esta medida, ¿que se intenta evitar que los posibles casos de corrupción por parte de los políticos? Bueno, yo he leído y he escuchado en varias ocasiones, y creo que hasta en algún preámbulo, ese posicionamiento de que con esto, bueno, lo que se intenta es combatir un poco la corrupción política. Pero mire, yo soy de los que piensan que la corrupción política no es, salvo en algunos casos, y que están quedando demostrados, no es una cuestión de partido, es una cuestión de personas. Es que también parto de la idea de que todo el mundo es honrado hasta que no se demuestre lo contrario. Pero es más honrado un funcionario o funcionaria que un político o una política. No hay funcionarios en la cárcel por corrupción. Para que el político sea corrupto, el funcionario no tiene que serlo también, para permitirle que se salte la ley, salvo aquellos que son valientes y van a los juzgados a denunciar, que después entran en un calvario. Entonces, a mí eso de que con esto vamos a acabar con ciertos niveles de corrupción, mire, yo lo dudo. Hay una frase muy cotidiana, muy coloquial, que se suele utilizar, aquello de que quien hace la ley hace la trampa. No es así exactamente, pero bueno, para saltarte la ley en muchas ocasiones la tienes que conocer bien al detalle y saber los entresijos de la misma para poder bordearla y a veces cruzar la línea sin que te descubra. Entonces, yo cuando escucho, por ejemplo, bueno, volvemos al caso Faigán, por poner un ejemplo, cuando un funcionario reconoce haber recibido dinero por ajustar o hacer informes a la carta para que ciertos empresarios sean beneficiados, y no hablo del Faicán, como puedo hablar de cualquier otro caso de corrupción, la Gürtel o los ERE de Andalucía o lo que quiera, para no marcar políticamente lo que estoy diciendo. Mire, no era un político, era un funcionario. El que la mesa sea una mesa técnica, que yo estoy de acuerdo, porque en una mesa mejor que estén los expertos que los inexpertos, pero eso garantiza eso que bien decías antes, ¿vamos a evitar la corrupción? Yo pienso que no, yo pienso que el corrupto es corrupto y siempre habrá alguien que lo corromperá, por desgracia es así para la sociedad y para la propia clase política, porque eso al final lo que hace es desprestigiar a todo el mundo, ¿no? Parece que todos los que nos dedicamos a la política, parece que venimos aquí para llenarnos los bolsillos, ¿no? Hay muchas personas en política honradas y sin mirar ideología que vienen a servir y no a servirse. Corruptos hay, estamos viendo la cantidad de ellos que hay en España. Pero si también dotáramos a la justicia de los medios adecuados para que esas cuestiones se instruyeran y se juzgaran con la celeridad que los temas, digamos, merecen, igual quitaríamos de circulación a más de un gamberro. Eso es así, porque no podemos estar 4 años, 8 años, 10 años, 13 años para juzgar una causa. O escuchar al presidente de la audiencia, ¿no? Aquel señor Moya era,
El problema de juzgar una causa es cuando después, cuando se vaya a juzgar, que digan que se han vulnerado los derechos del acusado por alargar el tiempo, y el segundo es que ha prescrito los delitos. Vamos a ver, lo de la dilación indebida, por eso decía, dotar a la justicia de mejores y mayores medios, no solo recursos... Pero por ahí no está el gobierno, ni ningún gobierno, por la labor. Sí, pero luego el gobierno del Partido Popular, que presume de haber dotado al Código Penal de las herramientas suficientes para combatir la corrupción, por un lado le pone eso y por el otro le cambia la ley de enjuiciamiento criminal y le limita los tiempos para la instrucción. Y si usted en ese tiempo que le ponen no es capaz de conseguir las pruebas correspondientes, de instruir, de investigar, muchas causas quedan ahí en el limbo y no se pueden ni instruir, ni investigar, ni juzgar. ¿Para qué me dota usted a mí la ley de mayores condenas y de mayor castigo si luego no me da las herramientas para combatirlo y encima me limita usted el tiempo a sabiendas de que no tengo las herramientas? El dicho de quien hizo la ley hizo la trampa. Eso es, bien dicho, Paco. Lo mismo que decíamos antes, es decir, a mí, sí, sí, usted puede decir que el que roba, usted le va a cortar las manos, metafóricamente. Pero mire, para yo poder pillar al que está robando, usted me está limitando los tiempos y no me está dando herramientas para investigar, que es lo que está usted combatiendo. Sí, sí, usted está vendiendo la moto, bien vendida, hemos cambiado el Código Penal en el año 2015, hemos endurecido las penas, hemos tipificado... otras cuestiones que antes no eran delito, que ahora sí lo son. Pero mire, estoy igual. Es como la ley de la lucha contra la violencia de género. Menos mal que ya este año parece que van a dotar de una partida económica todo eso que dicen, todo lo que está escrito. Usted rellena un papel. El papel aguanta todo lo que quiera, como se suele decir, pero mire, y las herramientas para yo poder desarrollar eso que usted ha escrito, ¿dónde las tengo? Claro, usted ata de manos a los jueces, a la policía y a todas aquellas personas que trabajan para combatir ese tipo de cuestiones. Y luego, lo más grave, si no se redacta, como hay en muchos estados, una ley de protección de los denunciantes, ¿quién va a denunciar? Lo que decía antes. Es una carencia que hay en España. ¿Cuántos funcionarios se atreven, conocedores de situaciones corruptas? Y corrupto no es solo meter la mano en la caja y guardarse las perras o llevársela para su casa. Corrupción es aprovecharse del sistema en beneficio propio o para beneficiar a terceras personas. ¿Cuántos funcionarios se ven obligados a callar porque no tienen garantías de ser protegidos si van a los tribunales, a la policía, a la fiscalía a denunciar? ¿Cuántos están pagando las consecuencias de haber puesto en conocimiento de la fiscalía algunos hechos? Muchos. Entonces, ¿por qué no se preocupan también de proteger al denunciante, que al final parece que es el culpable por haber denunciado? Si usted no denuncia, nadie sabe que hay corrupción. Pero si usted denuncia, hay mucha corrupción. En este país debería haber un giro de 180 grados. ¿De 180? ¿Usted cree? Yo creo que en este país difícilmente, ojalá, nosotros podamos ver eso, porque... han pasado, pues mira, 3 años desde el cambio del Código Penal. ¿Tú has visto que hay alguna mejoría? Ninguna. Se han endurecido las penas. Hablamos del tema de la prisión permanente revisable, esa famosa. Eso ha evitado que sigan habiendo asesinatos y muertes de niños, de mujeres. Entonces, dotemos a los juzgados. Pues fíjese usted que por parte de los partidos políticos se han puesto todo en una cruzada para derogar esa ley, pero no se han puesto todos de acuerdo para endurecer y rearmar. ¿Rearmar a los órganos del Estado? Para eso no se ponen de acuerdo, pero sí se han puesto... ¿Cómo se van a poner de acuerdo? ...de derogar esta ley de... Paco, te pongo el ejemplo de lo que te quería decir antes, vuelvo a lo de antes, vamos a ver. Tú recuerdas, en el año 2015 aparece un magistrado, presidente de la audiencia, que dice que el caso Faica no se podía juzgar en aquel momento porque podía afectar a candidatos. Sí. ¿Tú crees que eso es normal? Entonces tú analizas y dices, oye, pero si este señor fue un cargo del Partido Popular, cuando el Partido Popular formaba parte del gobierno de Canarias. Dice, hombre, es lógico. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Si estamos a esos niveles, estamos viendo el caso del juez Alba, los presuntos delitos ahí que se le imputan. No, se le imputan los presuntos, se le imputan delitos, pero los presuntos delitos que ha cometido.
usted lee esas cosas y dice, Dios, si esto es cierto, en manos de quién estamos, lo que decía antes. La corrupción no es del estamento, la justicia en sí no es corrupta, pero sí pueden haber elementos en ella que utilicen el sistema para, vaya usted a saber qué, ir en contra de aquello que se supone que es la aplicación de la ley. Uh-huh. Y en algunos casos se la salta. Y hablando de justicia y hablando de sentencia, en este caso, por parte del promotor de la Mareta, no ha recurrido ante el Tribunal Superior, en este caso el Supremo, ha recurrido el juicio que tenía abierto con el Ayuntamiento de Telde, donde le pedía una indemnización de 40 millones de euros. Bueno, yo me alegro mucho de que al final, por las burradas de algunos políticos en Telde no tenga que volver a pagar por la gestión o el desarrollo de ese suelo. Recordemos que el único que ha ganado algo aquí, digamos, se ha llevado algo de dinero de este ayuntamiento y de los vecinos de Telde, es la empresa de don Ambrosio Jiménez, y yo me alegro mucho de que Telde no tenga que pagar ninguna indemnización. Bueno, a mí lo que me sigue sorprendiendo es que una vez más nos enteremos por ciertos medios de comunicación, no voy a generalizar, sino es un solo medio de comunicación aquí en Telde, que publica esas cosas, y yo, bueno, analizo lo que se escribe. Yo tenía claro que eso se iba a confirmar la sentencia, porque ya don Julián Gómez, en una emisora de radio, en Radio Faigán, en el programa, permítame que haga la publicidad, en el programa. No es publicidad, es el medio y es la fuente. Es la información. Y en el mostrador de Ezequiel López, en una entrevista que se le hizo, Ezequiel López le preguntó sobre el tema y él dijo que no iba a recurrir. Entonces, la ley establece 40 días para el tiempo que le da a usted para recurrir, más el tiempo que, bueno, que ellos estiman que se puede confirmar o no la sentencia. El Tribunal Superior de Justicia, en vista de que el señor Gómez del Castillo no recurre, traslada a, creo que era al juzgado de lo contencioso 2, si no me equivoco, porque hay varias vías judiciales abiertas, le dice, oiga, este señor no ha recurrido, y decreto, resuelvo la firmeza de la sentencia, ya se lo sabíamos todos. Lo que sorprende es que la señora alcaldesa siga haciendo público este tipo de cosas, ¿no? Que me parece bien, que todo el mundo sepamos lo que ocurre en Telde. Bien, pero eso... Pero, sí. El pero. Pero ¿cuál, mire, pero? ¿Por qué no ha hecho público los 600.000 euros que le pagamos a Elecnor de intereses y costas, esa sentencia que lo deja aquí a usted? ¿Por qué no lo ha hecho público? ¿Por qué no ha hecho público los 390.000 euros de la expropiación del estanque en San Antonio? ¿Por qué no hace público todas las sentencias, estas condenatorias, por pago de intereses y costas judiciales, porque este ayuntamiento y este gobierno no ha cumplido con las empresas y les ha pagado en tiempo y forma? ¿Por qué no hace público eso también, que a todos los vecinos y vecinas de Telde nos interesa? ¿Por qué no? Pero al no recurrir por parte del señor Julián Gómez del Castillo esa sentencia, ¿eso da parte o da pie que por parte del gobierno de Telde ratifica la tesis de pedir, en este caso al promotor, la indemnización de unos 6 millones de euros por 13 años que ha habido de parálisis de ejecución del proyecto de la Mareta? Bueno, yo creo ¿por qué que se ríe? No, me río porque dijiste lo de los 13 años. Yo creo que el señor Gómez del Castillo esto lo defiende el mejor que yo, que es el afectado. Pero si Telde le está reclamando, le estará reclamando desde el otro día que él supuestamente no cumplió, y es lo que le está reclamando. De los 13 años para acá, todos los pleitos los ha ganado él. Entonces, si durante 13 años ese suelo no se ha desarrollado, alguien habrá tenido la culpa, ¿no? Les recuerdo que el lío empieza en el 2005, cuando don Guillermo Reyes toma la decisión, junto con sus socios de gobierno, en el 2003, de quitarle el derecho de superficie adjudicado por el gobierno de Paco Santiago, en el 2003. El mismo año, don Guillermo Reyes entra en el gobierno y decide quitárselo en el 2005, una vez quitado el derecho de superficie al señor Gómez. En el 2005 el señor Reyes y sus socios de gobierno segregan de forma ilegal esa parcela y le venden los 6.500 metros al señor Ambrosio Jiménez, que pagó 10 millones y medio por ello. En el 2010 cae una sentencia favorable al señor Gómez del Castillo que ordena retrotraer todo a su punto de origen y devolverle el derecho que era suyo por las chapuzas del señor Guillermo Reyes.
En el 2011, el gobierno ya formado por Partido Popular, CiU y Coalición Canaria se ven en la obligación de ejecutar esa sentencia. Para ello, tienen que recuperar la parcela segregada y vendida de forma ilegal a don Ambrosio Jiménez. Van al crédito ICO, cogen de los 72 millones 13.200 para pagar al señor Ambrosio Jiménez, que había comprado por 10.500. Uh-huh. Le dan una propinilla de 2.700 sin haberla pedido. Por eso digo que ya de ahí, ya a los vecinos de Telde le ha costado un piquito. El señor Ambrosio Jiménez, sin mover ni un grano de arena, se llevó 2.700.000. Y un abogado, ex diputado del Partido Popular, 1.500.000, según dice la propia documentación a la que nosotros hemos tenido acceso. Mire, ¿qué le van a reclamar? Y a los señores que nos metieron en este lío, que pagaron 13 millones con 2,7 más, nadie le va a reclamar nada. O solo más por tal de seguir reclamando en el juzgado que ese dinero sea devuelto a las arcas públicas. Y exigiendo responsabilidades a los que tomaron la decisión. ¿Va a hacer algo la señora alcaldesa, como está haciendo con el señor Gómez del Castillo, para recuperar ese dinero? ¿O solo lo dejó firmado en un decreto que iba a iniciar el reintegro de esos pagos? A mí me parece muy bien que al señor Gómez del Castillo le reclamen lo que entiendan que en derecho hay que reclamar. Uh-huh. Pero ¿por qué no le reclaman al otro señor y le exigen responsabilidades a los que nos metieron en ese lío? Porque si ese lío ha llegado a donde ha estado, es porque en el 2003, en noviembre, el señor Reyes y sus socios toman esa decisión. Y hasta aquí hemos llegado. Por eso me reía lo de los 13 años. Digo, menos mal que hay alguien que se acuerda que esto viene desde hace 13 años, que esto no nació ayer. Esto no es un problema que alguien plantó una semilla y creció ayer. Esto es un quiste que se ha convertido, permítame la terminología, en un cáncer y con metástasis. ¿Y por qué cuando se habla de este tema siempre se saca el titular o se le pone usted en el punto de mira por abandonar los plenos cuando se trata de estos temas? Porque nosotros, como bien tú sabes, Paco, lo hemos repetido hasta la saciedad, somos denunciantes de eso que yo acabo de explicar ante la Fiscalía. Entonces la Fiscalía nos vincula a una denuncia que el señor Gómez del Castillo había puesto 6 meses antes. Entonces, como tienen que ver las dos denuncias, están vinculadas, porque nosotros denunciamos el pago, el señor Gómez del Castillo creo que denuncia la no ejecución de la sentencia, la segregación, no sé cuántas historias, entonces la Fiscalía las une y separa de nuestra denuncia del pago ilegal de los 24 millones, separa eso. ¿Qué ocurre? Como estos señores ahora se llevan también, el señor Reyes y Nueva Canaria se llevan de maravilla, y no sé si es que vienen más por tel de algún enemigo a batir, pues intentan decastarnos y entonces utilizan esto. Entonces yo siempre digo lo mismo, vamos a ver, ya como nosotros piensa, no solo la Fiscalía que dio curso a la denuncia, el juzgado que va instruyendo en razón de lo que nosotros vamos pidiendo, al igual que la Fiscalía, el señor ex interventor que hace un informe y que dice que los pagos son indebidos y que hay que reintegrarlos, la señora actual alcaldesa que firmó un decreto en noviembre del 2015 diciendo que se inicia el procedimiento de reintegro de esos dineros, entonces pues nosotros estamos tranquilos porque ya no somos los únicos que pensamos igual. ¿Qué ocurre con esto? El expediente este que se inicia para quitar el derecho a don Julián Gómez del Castillo está vinculado al expediente que se está instruyendo o que se está investigando en el juzgado. Entonces el abogado nos aconseja que intentemos inhibirnos. Vamos a ver, inhibirse es no participar en ello. Si como dicen estos señores, nosotros quisiéramos beneficiar a alguien en particular, pues iríamos ahí y levantaríamos la mano en contra de lo que el ayuntamiento propone. Sin embargo, nos inhibimos, ni entramos ni salimos, no solo en lo del señor Gómez, ni en cuestiones que tengan que ver o estén vinculadas al señor Jiménez, y nos desmarcamos. ¿Qué pasa? Que la señora alcaldesa ha entrado en el juego del señor Reyes, van de la mano, cosa extrañísima en este mundo, la misma que pidió la reprobación del señor Reyes, ahora se quieren tanto, cosa inexplicable, pero bueno, algún día las cosas pondrán a cada cual en su sitio. Ella entiende que con eso no te gasta, nos hace daño. Mire, yo ojalá que la alcaldesa ponga la misma fuerza, el mismo empeño en recuperar el dinero que se pagó de forma indebida, hasta 24 millones de euros, como pone en reclamarle a este señor 6.200.000, que nosotros no nos hemos opuesto, simplemente nos hemos inhibido, no hemos participado. ¿Pero por qué se presiona mal postal? Bueno, esa pregunta habría que hacérselo a ellos. Yo me imagino que ellos me estarán viendo
Porque no siente sé. Usted como una presión, ¿no? Porque cada vez que se celebra un premio y usted no asiste, no. Pues los comentarios de irresponsabilidad, de etc. No. ¿Recae sobre más porteles? Para nada. Nosotros tenemos la conciencia bastante tranquila, nosotros seguimos siendo coherentes, decimos lo mismo que decíamos cuando éramos oposición. Nosotros decíamos que esos pagos eran indebidos, fuimos a la fiscalía, denunciamos, la fiscalía abrió diligencias previas. Empezó a instruir en caso. ¿No ha roto usted con ese seguimiento, con la tendencia judicial que se ha llevado en Telde de yo te presento una demanda, tú me quitas la tuya, formamos gobierno y vamos a poner sobre la mesa qué demandas tienes tú contra mí y yo contra ti, cuáles las que quitamos, cuáles las que ponemos, no, cuáles las que no compadecemos? No. Que... Y esto es un chollo de presentar demandas y quitar demandas, eso... porque aquí hay uno que gana, que es los abogados. Eso es Ciuca y Nueva Canarias y Ciuca. El señor Reyes, el señor Santiago, ahora la señora Hernández, el señor Reyes, la señora Hernández. En ese juego sí entran ellos. Eso fue lo que me pidió a mí, no con esas palabras, pero con lo del gorrito, la señora alcaldesa, y nosotros nos negamos. Por eso estamos en la oposición. Y nosotros, una de las, ya lo expliqué en una ocasión a preguntas de una oyente que envió un WhatsApp, nosotros intentamos seguir manteniendo la coherencia, ser fiel a aquello que hemos dicho de aquí para atrás y a lo que nos hemos comprometido con los vecinos y vecinas de este municipio. Otras personas han llegado al gobierno, hablo de la alcaldesa y de su grupo, y creo que han hecho todo lo contrario, ¿no? Ellos sí se han puesto el gorrito del gobierno y se han olvidado de todo. ¿Por qué no cumple la señora alcaldesa con una sentencia que tiene ganada, que es la de la finca de San Rafael, y lleva 3 años sin ejecutarla? ¿Qué espera? ¿A que irse a la oposición para exigírselo al próximo gobierno? ¿Por qué no reclama las parcelas esas que permutó el señor Reyes al señor Santana Cazorla? Del mismo modo que le reclama al señor Gómez que pague 6 millones. ¿No se debería llevar a pleno? A pleno, no. Hay una sentencia firme, favorable a Nueva Canaria. Favorable a Nueva Canaria. Mas Portelde sí siguió exigiendo y sigue exigiendo que el dinero que se pagó de forma indebida se devuelva. Cosa que Nueva Canaria, siendo oposición, dijo que iban a denunciar en los juzgados el pago de don Ambrosio Jiménez. Pensaban, como nosotros. ¿Usted ha visto alguna denuncia de Nueva Canarias para reclamar el dinero de los pagos indebidos del ICO? No va a tener ninguna formación política. ¿Por qué la señora alcaldesa, que lo dijimos al principio, por qué la señora alcaldesa no puede utilizar los superávits y todo este tipo de cosas, o que el señor Montoro sea generoso? Porque debido a ese crédito ICO tuvieron que aplicar un plan de ajuste que ya ahora está cumpliendo y respetando, y al mismo tiempo tuvieron que hacer una serie de cumplimientos económicos, de servicios y de otro tipo de cuestiones. 72 millones de euros para pagar 24 de forma indebida, no lo decimos nosotros solos, ya lo dice la señora alcaldesa en un decreto que dejó caducar. ¿Mire? ¿Y cuál es la diferencia entre Masportelde y Nueva Canarias si cuando la sentencia de la Mareta, el 23 de diciembre del 2011, cuando se convoca el pleno extraordinario para ejecutar esa sentencia y firmar el convenio con el señor Jiménez y devolverlo al señor Gómez del Castillo el derecho de superficie, estando el gobierno anterior en el poder, Nueva Canaria y Masportelde fueron juntos de la mano al juzgado de lo contencioso a recurrir ese pleno por vulneración de derechos fundamentales. Firmaron la denuncia, la denuncia la firmó don Ildefonso Jiménez, doña Celeste López, que actualmente está en el gobierno, don Agustín Arencibia y mi compañero Rubén Rodríguez Quintana. Si pensaban como nosotros, Paco, ¿qué ha ocurrido en todo este periodo de tiempo que ya no piensan como nosotros? Es que es lo que se le pagó al señor Jiménez, que decía Nueva Canarias, que eran las chapuzas administrativas del Partido Popular y de Ciuca, dejaron de ser chapuzas desde que entraron en el gobierno. Para ellos sí, porque ya tienen lo que querían, el poder. Para nosotros no. Nosotros no vivimos de esto. Y nos seguimos considerando personas serias. A mí que me digan lo que quieran. Las personas que me conocen saben cómo soy. Que si como con este señor, que si no como, que si tomo café, que si no financia, que si no sé qué, que digan lo que quieran. Pero no he visto todavía ninguno que haya ido a la fiscalía o al juzgado a denunciar a Juan Francisco Artilo, a Masportelde, por recibir un duro de ningún empresario. Sin embargo, don Ambrosio Jiménez dice que él da dinero a todos los partidos políticos. ¿A Masportelde? No. Entonces no a todos. A todos, dice él, en una entrevista en un periódico de Tenerife. Eso fue en la cadena, ¿sí?
y en un periódico de Tenerife, en La Opinión, eso lo aportamos nosotros al juzgado, eso está dentro de las pruebas, por financiar a partidos políticos, según dice él. Oiga, ¿es lícito financiar un partido político? A través que en la GULTE aparece el nombre del señor. Claro. ¿Es lícito financiar a un partido político? Sí, mientras que usted cumpla la ley. Pero usted no puede tener relación con la administración del partido al que usted ha financiado. Eso sí es ilegal. Eso lo puedo decir yo, y lo tengo ahí. Ahora, todas esas personas que dicen eso de Juan Francisco Arti y los demás Portiotes, que vayan, que lo demuestren. Y si creen que nos hemos saltado la ley, que vayan a la fiscalía, como hemos hecho nosotros. Que se dejen de bla, bla, bla. Y cada vez que sale una noticia de esta, es que ellos, ¿el qué? ¿Qué ha cambiado, doña Carmen Hernández? ¿Que usted se puso el gorrito del gobierno, usted y su partido? Ya no son lo que eran. Ya van de la mano con el señor Reyes. Usted que pidió la reprobación del señor Reyes. Y los malos somos nosotros. Es decir, el que denuncia es el malo. Ah, está bien. Por eso la política que tú decías que se ha llevado aquí para atrás, la de hoy gobierno yo, te saco la porquería, amenazo con denunciarte, mañana entras tú, tú me las quitas, yo te las quito. Pero en medio de todo eso, pagos a abogados, tasas judiciales, costas judiciales, un embrollo tremendo, se paraliza absolutamente todo porque todos están los juzgados y aquí no pasa nada. Pero eso es Nueva Canarias y Ciuca, señor Reyes, señor Santiago, la señora Hernández, a eso se han jugado y siguen jugando. Más Portelde sigue en el mismo sitio. Nos podrán criticar por lo que quieran, nos podrán achacar lo que les dé la gana, pero nadie podrá decir que Más Portelde no ha sido coherente. Y coherente es hacer lo que se dice y decir lo que se hace, y eso es lo que hacemos hasta hoy, aunque a ella no le guste. En el candelero del mundo de la política están los másteres. Los másteres. Coño, Paco, por Dios. ¿Tiene usted máster? Sí, yo tengo un masterclass. No, Paco, ni lo tengo ni presumiré nunca de él. Como aquellos que dicen, ¿no? Cuando presumen de títulos y títulos y títulos. Mire, el título no te hace más honrado, lo que decíamos antes, ni te hace más sabio. La experiencia, a veces, hay personas que sin esas grandes titulaciones académicas son bastante expertos y buenos gestores y buenos trabajadores, y sobre todo personas honradas. Entonces, bueno, me imagino que la pregunta viene por el lío madrileño. Parece ser que el lío madrileño, pues va a haber un culebrón de máster, pero vamos a ver, Paco. A diestro y siniestro. Que se haga eso, pues mira, las universidades también pierden prestigio y entran en un juego indebido. La cuestión, mi punto de vista, ya que me lo preguntas, es si alguien que es capaz de entrar en ese juego, ¿de qué no es capaz? Hablo de la señora Cifuentes como hablo de cualquiera, porque aquí han habido políticos de otros partidos que han presumido de cosas que al final no tienen. ¿No? Hombre, hemos tenido hasta directores. Yo puedo decir que soy licenciado en Derecho, mire, no, yo hice el acceso a la universidad para mayores de 25 en estudios de Derecho. Empecé y no acabé. Yo no puedo decir que soy licenciado en Derecho. Sí, puedo decir, oiga, he conseguido después de mayor tener estudios universitarios en Derecho, pero no, ni soy abogado ni soy licenciado en Derecho. Puedo ser un enteradillo, pero de eso no puedo presumir. Además, ni lo pongo en mi currículum, porque vamos, eso sería para mí, vamos. Entonces, si una persona es capaz. No ha hecho ningún curso de cocina, porque los currículos vamos hasta los cursos. Yo de aprendo cocina. Muchísimo en mi casa. La experiencia te ayuda. Paco, es vergonzoso. Es decir, cuando tú llegas a estos niveles, una persona, tú dime para qué necesita, por poner el ejemplo del que es público y notorio, ¿no? La señora Cifuentes, ¿tú crees que este máster le ayudaba a ella a alcanzar sus objetivos personales? Funcionaria de universidad, delegada del gobierno, política de primera línea, un peso pesado en su partido, y necesita hacer una guarrada de esta, una presunta guarrada, ¿para qué? Para que ahora la estén vilipendiando y le estén dando por todos lados, con toda la razón del mundo, por supuesto. Entonces, si alguien es capaz de hacer eso, es la conclusión que yo llego, de que no es capaz. Una persona que gestiona lo tuyo, lo mío y lo de todo el mundo, que es capaz de entrar en este juego, de que no será capaz con el resto, con el poder que tiene, es mi pregunta. Luego, bueno, esto es lo que
lo que siembra es una imagen de, ojalá me equivoque, por el bien de, digamos, de este Estado, el Partido Popular. Ya bastante tiene con las tramas de corrupción, de financiación del partido, de beneficiarse de esos cargos corruptos para financiar campañas y demás historias por mantener el poder. Si esa imagen, el Partido Popular, no hace algo por quitarse el San Benito de encima, mire, al final vamos a pensar que hay partidos políticos corruptos porque permiten que la corrupción exista. Y repito, corrupción no es solo meter la mano en la caja, es pervertir el sistema y utilizarlo en beneficio propio también. Pues tenemos que hablar de estos temas y de otros temas más que se nos queda también en el tintero. Don Juan Francisco Martínez, un placer tenerlo en esta casa. El placer es mío. Gracias por estar con nosotros y lo que le digo, apúntese a los máster. Sí, a los más que. Lo dicho, gracias por estar con nosotros. Nos vamos unos minutos de publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, cerrando esta entrevista con el concejal y portavoz de la formación política Más por Telde en el Ayuntamiento de Telde, don Juan Francisco Artiles Carreño. Lo dicho, nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes.